Bienvenidos a Graduados UNLP, un programa de entrevistas en el que seguimos el recorrido de aquellos estudiantes que se formaron en nuestra universidad y que hoy ocupan una banca provincial. Desde la Honorable Cámara de Diputados, esto es Graduados UNLP. Vemos un cambio paradigmático, que es que haya una representación igualitaria y no un cupo mínimo. Con esto reforzaremos la democracia y iremos hacia una sociedad de pares. La ley de cupo fue una discriminación positiva, pero una discriminación que finalmente hizo incursionar a la mujer en la política. Leyes donde he presentado iniciativas como la ley de paridad y la ley del prematuro han salido con consenso gracias al trabajo de todo el arco político. Si somos un país republicano, representativo y federal y somos la mitad más uno de la población, necesitamos ir hacia esa sociedad de pares. Hoy visitamos el recinto para encontrarnos con la diputada María Alejandra Lorden, referente de Cambiemos por la séptima sección electoral. De origen radical, la diputada Lorden no siempre estuvo ligada a la política. Llegó a la Universidad Nacional de La Plata con el objetivo de estudiar medicina y por aquel entonces la militancia no era algo que le llamara especialmente la atención. Seguramente esto le permitió hacer la carrera de forma muy rápida, especializándose en ginecología y obstetricia, para luego sí dedicarse a la militancia política. María Alejandra Lorden hoy preside la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados Provincial, uniendo de esta forma su profesión con su práctica política. Con ella conversamos de su paso por las aulas, de su condición de bonaerense y de muchas cosas más. Primero que nada, soy bonaerense, porque la verdad es que he vivido en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, nacida en Bahía Blanca, pero mis primeros 17 años transcurrieron en Coronel Dorrego, una pequeña ciudad del sur de la provincia. Luego me vine a los 18 años a estudiar a La Plata, medicina, y bueno, los destinos de la vida hicieron que me casara con un saladillense, por lo tanto me fui a trabajar una vez recibida y terminada mi especialización a Saladillo, centro de la provincia de Buenos Aires, y ahora, por cuestiones de la política, vuelvo a estar parte de mi tiempo en esta querida ciudad que es La Plata. Tengo una hermana con la misma profesión y eso hizo que por ahí conocía la ciudad de La Plata y conocía la facultad a la que ingresé, que es la Facultad de Medicina. La verdad es que viví en un barrio muy cercano a la facultad, que es el barrio del Mondongo. En aquella época los vecinos salían en pijama a tomar mate los domingos, era un clima muy familiar, casi no había inseguridad. En los años que yo transcurrí en La Plata nunca tuve ninguna intención de robo en mi casa, ni pasó nada que tuviera que ver con la inseguridad en ese barrio. Un barrio querido, tranquilo, en donde transcurrí 10 años, porque no solo la facultad, sino mi formación posterior, también viviendo en 117, 61 y 62. Bueno, como te decía, un poco la referencia fue mi hermana con la medicina, pero en realidad yo pretendía hacer una carrera que tuviera que ver con la interacción con el otro. La medicina es una vocación que uno trae desde chico cuando, bueno, ve cómo los médicos intentan sanar o de qué se trata esto del arte de curar, que muchas veces es nada más que acompañamiento en algunos casos, otras veces realmente la sanación. Y me metí en eso como muy segura. En esos años era muy distinto a ahora. El esfuerzo de los padres era mucho para mandarte a estudiar. Yo venía de 600 kilómetros en una ciudad, como te decía, como Coronel Dorrego. Había que viajar mucho, había que hacer un gran esfuerzo para estudiar acá. Y los que veníamos seguros de lo que queríamos. No había tanta duda. Hoy el joven tiene más posibilidades de repensar la carrera. Entonces por ahí estudian uno o dos años y la cambian. Yo venía muy convencida y así ingresé a la Facultad de Medicina, muy segura de que de ahí salía médica. Y realmente en 6 años así fue. La carrera la hice rápido y, como decían mis compañeros, era bastante traga, así que terminé la carrera con un promedio de 8.63. Tuve un solo desliz en mi carrera con una sola materia que reprobé, el resto fueron todas aprobaciones con buenas notas. Sí, recuerdo que, como toda joven del interior, era todo un mundo nuevo, ¿no?, en La Plata, y también recuerdo, y tengo muy buen recuerdo, de los platenses. Las familias platenses y los compañeros de La Plata con los que hice amistad en los primeros tiempos, más allá de los chicos del interior, nos daban una contención muy importante. A la hora del Día de la Madre, estudiando un final y sin mi madre, mi amiga platense me invitaba a comer con su familia y con su madre.
Y así transcurrieron años donde los compañeros platenses, más allá de otros compañeros que hice del interior de la provincia, que estaban en la misma que yo, pudimos tener una contención que hoy uno lo mira como, pero 18 años la verdad que éramos chicos. Y eso fue importante, y el paso por la carrera con un desconocimiento total de qué se trataba la universidad, viniendo de un secundario de un pueblo chico. Pero como te digo, en el interior una convicción muy grande de que estaba haciendo lo que me gustaba y que me iba a ir bien. Y la verdad es que, bueno, me resultó en esto, en mi vida universitaria. Yo me vine a estudiar en el año 85, 85 a 90, en 90 egresé. Y la verdad que en el contexto, digo, eran años donde ya teníamos 2 años de recuperación de democracia, ya había pasado la dictadura militar, donde mi hermana sí había estado marcada en esa franja porque es mayor que yo, y yo ingresé ya 2 años después del 83, con un ambiente ya casi sin rastros de lo que era la persecución de ideas o lo que se había vivido como temor en otras épocas. Había libertad, libertad de expresión. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional. Con las investigaciones de la CONADEP en la mano, Alfonsín se prepara para cumplir su principal promesa de campaña: juzgar a las juntas militares y a las cúpulas guerrilleras. Me acuerdo a quien hoy es mi marido, en ese momento militaba y lo veía entregando los folletos todos los días en la puerta de la facultad. Se vivía una cultura de la libre expresión, donde podías charlar con todo el mundo y no había casi miedos con respecto a eso. No tuve participación, la verdad es que venía con una familia de un padre comerciante, una madre ama de casa, que la verdad que habían hecho mucho esfuerzo para que yo estudie, y mi concentración y mis energías estaban en llevar una carrera al día. Y la verdad que si bien tenía vocación de curiosear un poco qué pasaba en el ambiente político, no milité hasta muchos años después. Yo diría que me ayudó a ser la que soy hoy. La Universidad de La Plata, como universidad pública y gratuita, es un paso que marca en la carrera de un joven de la provincia de Buenos Aires que viene a programar su futuro, ¿no? Su presente y su futuro. El hecho de estar en una facultad donde uno realmente se sentía que si participaba, estudiaba, tenía buenos réditos de lo que hacía y estudiando la carrera que se merecía, y con la posibilidad que muchos chicos realmente no tenían o no hubiéramos tenido de ingresar a universidades privadas, por ejemplo, a estudiar la misma carrera u otra carrera, a mí me dio una condición de poder ejercer una de las especialidades o profesiones más nobles que tiene hoy el mundo académico, que es para mí, ¿no?, la medicina, y reconocida por todos. Y la verdad es que la gratitud también por parte de cada uno de mis pacientes a la hora de reconocer un trabajo que muchas veces ayuda al buen vivir de la gente. Al igual que la mayoría de los estudiantes provenientes de otra ciudad, María Alejandra Lorden eligió uno de los clubes platenses como simpatizante, aunque por razones familiares la mantienen cerca del Millonario. Bueno, no me interesa tanto como a mi marido y a mis hijos, pero soy hincha de River Plate, y en algún momento, cuando mi hermana estudiaba, tenía un poco más cercanía con Gimnasia Esgrima, por una cuestión del mismo barrio que ella había vivido, que era el Mondongo, así que alguna vez me acuerdo de haber recibido un escudo de Gimnasia Esgrima, pero bueno, como que lo llevo en un lugar del corazón por la referencia de mi hermana, pero nunca fui a la cancha a ver el partido, e inclusive a River suelo ir a verlo, pero no tanto como mis hijos. En el próximo bloque, la diputada María Alejandra Lorden evoca la influencia de quien fuera el primer gobernador bonaerense de la democracia para volcarse a militar en la Unión Cívica Radical. Esto es Graduados UNLP. Quédate en TV Universidad.